2020, el año en que Rusia reemplazaría a Alemania como la quinta economía más grande. La economía rusa es aparentemente más robusta de lo que muchos políticos occidentales imaginaron. A pesar de los años de sanciones internacionales contra Rusia, y los bajos precios del petróleo que pasan sobre la economía rusa, sumidos en una recesión en 2015, el Banco Mundial predice en un informe publicado hace poco que Rusia superará a Alemania en quinto lugar en las economías mundiales, mientras que China superaría a la economía de los Estados Unidos, mientras que el crecimiento explosivo en Asia probablemente verá las mayores economías en el continente asiático. Para 2030, el banco espera que 7 de las 10 economías más grandes del mundo sean economías asiáticas, usando una combinación de tipo de cambio, paridad de poder adquisitivo y crecimiento del PIB nominal. El banco clasifica en este orden las cinco principales economías mundiales: China, Estados Unidos, India, Japón, Rusia, Alemania, Indonesia, Brasil, Turquía y el Reino Unido. Estarán entre los 10 primeros países. Para 2020, la mayoría de la población mundial se integrará en la clase media. Asia liderará el aumento de la población de clase media. En su perspectiva económica, el Banco Mundial dijo que espera que el crecimiento del PIB en Rusia se acelere a 1.8% en 2020 y 2021, frente al 1.6% del año pasado. Ella atribuyó este crecimiento en gran parte a la inflación relativamente baja y estable y al aumento de la producción de petróleo. El FMI también elevó su pronóstico para el crecimiento del PIB de Rusia en 2019 a 1.8%, ya que el fenómeno pronosticó que el impacto de los precios más altos del petróleo superaría el impacto de las sanciones. Sin embargo, en términos de los adelantamientos de Rusia a Alemania, se debe en parte a la deceleración del motor del crecimiento económico en Europa. Alemania se desaceleró drásticamente en 2018, registrando un crecimiento de 1.5%, su tasa más baja desde 2013, y los datos publicados en el cuarto trimestre hicieron que Alemania temería una segunda contracción trimestral en el cuarto trimestre, lo que generó